yo considero que desde el punto de vista legal hemos aportado todos los elementos necesarios para que el día de hoy se resuelva la procedencia del juicio político. Oiga, yo quiero preguntarle, ¿sabe qué es lo que puede determinar el Congreso, si se puede determinar la destitución? Y en este caso, ¿quién asumiría el cargo? Nosotros, si procede el juicio político. Nosotros en el juicio político solicitamos la destitución del fiscal y que se dé vista a la Fiscalía General de la República. ¿Pero quién lo decide? ¿El Tribunal de Justicia? ¿Si se separa la separación del cargo puede ser desde el día de hoy si se resuelve la procedencia del juicio político? ¿Y quién tendría que quedar a cargo de la Fiscalía? Eso lo decide el Congreso, nosotros no sabemos. ¿Ellos nombran un encargado de despacho? Así el Congreso. Es, será el Congreso. Monterrey, León Cortés o Ramírez, nos sentimos totalmente satisfechos de haber llegado a donde vamos, de haber presentado una denuncia y solicitud de juicio político en contra de un fiscal general de un estado de la entidad, de la República Mexicana, en particular del estado de Veracruz, que esa denuncia haya llegado a donde ahora es el motivo de esta sesión extraordinaria, que haya sido revisada por 9 diputados, por 3 comisiones, y de los cuales 7 votaron a favor y 2 en contra. En una, en las comisiones Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, hizo un voto particular la diputada María Josefina Gamboa y casi legisló porque fue de 152 páginas su voto particular. En el caso de la comisión instructora, votó en contra el diputado Enrique Cambranes. ¿Qué va a pasar hoy? Yo siento que va a entrar el fiscal general del estado, Jorge Winkler, como fiscal y puede salir como un ciudadano de a pie como ustedes y nosotros. Espero que no lo atrapen allá afuera por si hay algo en PGR, pero bueno, yo creo que no. Pero eso es mi óptica. Porque está aprobado, así está el dictamen, y el dictamen solicita que se quede a disposición del Tribunal Superior de Justicia del Estado y separado del encargo de fiscal. Lo que sigue, bueno, lo va a decidir este Congreso. Son 3 hipótesis, que nombre directamente un fiscal, que nombre un encargado de la Fiscalía o coopere lo que marca la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y su reglamento. En ese tenor, bueno, pues vamos a esperar, se requiere cuando menos 34 votos. ¿Sí? ¿Creen que ya sean los seguros los demasiados? Yo no puedo decirles si está seguro 1, 34 o 50, porque yo no soy diputado. Yo soy un pobre venadito que ejerzo el derecho desde hace 43 años. Entonces, ¿para quien ocupa el cargo de fiscal en caso? Ojalá y abrieran la convocatoria, ¿verdad? Porque yo conozco varias muy talentosas abogadas penalistas veracruzanas, que podrían ocupar dignamente el encargo. ¿Con quién es? No, pues, o sea, si yo les diera un nombre, bueno, pues obviamente me van a acabar ellas porque las estaríamos nosotros metiendo en una contienda que quizá no aceptaran. ¿Es cierto que el proceso Ramírez es una de las propuestas de su despacho para ser encargado? Proceso Ramírez es una de las personas que forma parte de Corporativo 2023 Sociedad Civil, que aquí está su presidente Jorge Reyes Leo, y nosotros somos agremiados de Jorge Reyes Leo. ¿Quiere ser fiscal? Bien. Entonces, ¿sí? ¿Sobre el magistrado Raúl Pimentel, le puede considerar ser una buena candidatura? Bueno, él es magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ¿no? Todavía tiene vigencia su nombramiento. Yo pienso que esa pregunta, con todo respeto, sería para el magistrado. Las hipótesis son, la propia ley lo marca, si erigido en órganos de acusación el Congreso del Estado y el Tribunal de Sentencia, que es el Tribunal Superior de Justicia del Estado, dicen que lo que el órgano de acusación no es correcto, desde luego regresaría a ocupar el cargo el fiscal. Y desde luego el fiscal, si yo hubiera mentido en el juicio o él tuviera algún agravio en contra mía, podría denunciarme por la comisión de un delito que prevé la propia ley, inclusive por el pago del daño moral y material que lo hubiéramos causado nosotros y todos los diputados que ya han votado por este juicio. Y si llegasen a votar todos, bueno, pues se va a divertir, vamos a ser como 50 demandados. ¿Sí? Quedo a sus órdenes. Vamos a pasar y que se haga justicia por la Corporación de Justicia.